Vamos. Uy, siempre empiezo igual, con una tos, perdón. Vamos a empezar ya porque si no, es que la gente entra y se va, ¿eh? Como diciendo, uy, no empieza, me voy. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. A los que estáis por aquí llegando, a los que me escuchéis luego, a todo el mundo. Muy buenas noches. Hoy en otro directito, en esta semanita de directitos que llevamos, ¿eh? No veas tú, no está aburrido Organía ni nada en su casa. Está haciendo tanto directito de Comodore. Pero es que, mira, hoy me apetecía hacer esto. Anoche, como cada noche que me quedo yo por la madrugada, de verdad, es para todo el que le guste el Comodore, tío, bajarse la game base y ponerse a ver, así al tuntún, cosas. Y mira, a ver este grafista lo que ha hecho, le pinchas al grafista y ves todo lo que ha hecho. A ver esta gente que hacía en el año 84. Pues se me ocurrió hacer un directo de la temática que estáis viendo aquí. Pero es que encima,
Como siempre, todo en el universo está conectado. Veréis, os cuento una historia. Voy a hacer un pequeño speech de los míos, del principio. Ya después os doy voz a los invitados, a la gente que va llegando al chat. Veréis, yo hoy de rebote, y os prometo que es de rebote, ¿eh? O sea, hay veces que yo busco el hateo por hatear y miro en Twitter y digo, gilipollas, este, lo que ha dicho, no, tú sabes, ¿no? O sea, como cuando os picaba un mosquito de pequeño y os decían, hazte la cruz con la uña y ya no te pica más. Mentira, después te picaba mucho más, pero tú te hacías la cruz porque daba así como, ¿no? Y después te picaba mucho más y lo pesabas más. Pues a mí me pasa lo mismo con el hateo, ¿no? Del retro. Pero esta vez no, de verdad. Esta vez me ha venido de súper rebote. Me ha venido de súper rebote un post de Facebook que de verdad es un tema muy feo. Es un tema muy feo. Que a mí, la primera vez que me lo recalcó alguien fue mi amigo Carlos, que no sé si está por aquí, a ver si ha llegado ya y me escucha. Bueno, supongo que sí, estará por aquí, si no en vivo, en directo. Ya lo escuchará. Si no, pues mi amigo Carlos hace tiempo ya, hace mucho tiempo, me llamó la atención en mí diciéndome que hay gente que denosta el software de videojuegos actuales, lo tira por tierra a cambio de, ay, el retro lo mejor, que es una frase que se ha acuñado en el lore del retro español, pero esa frase es real. Esa frase yo la escuché, al igual que los trolls que la pusieron de moda. Yo la escuché esa frase en su día, ¿eh? El retro lo mejor. Claro, ahora se dice de cachondeo, pero no, no, hay gente que piensa así de verdad. Hoy, como decía, he tenido la, iba a decir la oportunidad, pero ha sido la desgracia de ver un post de un tipo, un individuo, que no vamos a nombrar, ¿para qué? Sí, a mí me da mucho coraje que la gente hable de otro si no diga el nombre, pero es que es verdad, de verdad. A ver. Hay gente a la que no se le tiene que prestar mucha atención porque uno termina pensando que, joder, es que mentalmente este chico no está terminado, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Como diciendo, ah, hombre, no le tengas tan en cuenta lo que diga porque, joder, mentalmente no está terminado. No en tono despectivo, ¿no? En el real, de decir, ay, es que, Dani, no le hagas caso, hombre, que no ves que sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Pero es que, tío. Es que precisamente se subió al carro que decía Carlos porque avisaba, os digo, yo ni lo sigo, ni he ido a buscarlo como he hecho otras veces, a buscar a otra vez lo que ha dicho este hoy, esta semana, que gilipollas ha dicho. Esta vez no lo he hecho eso, pero es que he tenido la oportunidad de ver el post de Facebook suyo que decía que avisaba a sus seguidores de Facebook que estaba quitando a gente de su Facebook. Porque es que ya había mucha gente hablando de la PlayStation 5. Y eso a él no le gustaba, tanto PlayStation 5. Y terminaba el post diciendo, ¡viva lo retro! Bien. De verdad, no entiendo el interés del espíritu humano en crear equipos de fútbol, como diría Sassel. No entiendo el interés del ser humano, del género humano, en crear sus banderas, sus colores, para defenderlos de una manera equivocadísima, como es este caso, en un estúpido enfrentamiento inexistente, que es el del retro contra los videojuegos actuales. Vamos a ver, señores. Una persona que lleva jugando toda su vida videojuegos, quiere decir que ha estado acompañando al software de videojuegos durante toda su vida. Y que si juega retro no quiere decir que no juegue a triples A actuales de la PlayStation 4 o de la PlayStation 5. De igual manera, ¿se ha caído el directo? A ver un segundito. ¿Ya ha empezado? No, es que no, es que estaba viendo un gráfico de proyección del YouTube. Ha pegado un pico para abajo. Decía que juegues a retro no quiere decir que no juegues a juegos AAA, y por el contrario, que juegues a juegos AAA no quiere decir que no juegues a retro. Es lo sano, es lo natural. Te gustan los videojuegos, no te gusta el retro. No, te gustan los videojuegos. Dani, pero hay gustos y gustos, para gustos colores. Mira, el individuo este dice mucho esa frase, precisamente, para gustos colores, pero sí. Es cierto. Cada uno juegue en su casa a lo que le dé la gana. Pero ponerse en ese plan ya partidista
De decir, te quito de mi Facebook porque estás hablando de la Play 5. Bueno, para empezar, el problema más grave es el seguir a este individuo por en su Facebook. Hay que tener ganas, tío. Uf, es que encima es como muy ególatra y está todo el día haciéndose fotos. Fotos con su cartuchito delante, ¿eh? Así, para decir, mira lo que tengo. Nuevamente, será el caso que siempre comento. La gente es muy fea, tío. La gente que es. No os hagáis fotos. Si sois feos, no os hagáis fotos. No las enseñéis. Sois feos. No lo hagáis. De verdad, es desagradable. Pero el caso es ese. El caso es como. Lo nuevo no vale. Viva lo retro. Así defiendo más al retro. Primero y principal, lo estúpido y lo inocuo de ese mensaje en tu Facebook. Si lo estás echando a la gente, ¿por qué les lanzas un mensaje? No te van a leer. Lo acabas de echar. De tu Facebook, no te puede leer, lo acabas de echar. Entonces, claro, ahí ya denota que lo que quiere es un poquito de protagonismo, pero de protagonismo encima estúpido. Protagonismo diciendo que yo amo más que nadie al retro porque no aguanto la Play 5. Es una manera muy estúpida, señores, de defender el mundo del videojuego. Retro, de verdad, es la peor manera de defenderlo. Pero es que además. Es una clara muestra de postureo. Y lo digo bien, de postureo. Y en este caso, encima, no me equivoco, porque este mismo individuo tiene, por ejemplo, un canal de YouTube en el que tiene una partida al Bone Jack. Y no juega la partida al Bone Jack. Por supuesto, sin coger las bombas en orden, pero es que además no planea. Juega al Bone Jack sin planear, no sabe que se puede planear en el Bone Jack. Entonces imaginaos vosotros qué tipo de conocimiento de videojuegos retro tiene este abanderado del retro. ¿Entendéis? Es una manera muy equivocada de defender en una lucha que no hay que defender a nadie. Pues no está siendo atacado el retro. Hay mucho aficionado al retro, ¿entendéis? No hay nadie diciendo, ay, los retros es una mierda. Mentira, no, nunca he escuchado eso. He escuchado lo contrario, ay, los videojuegos nuevos no valen para nada. Eso sí lo he escuchado mucho. He escuchado a mucho padre, a muchísimo padre diciendo, y en esto tengo que incluso que tirarle las, bueno, ya se las he tirado de las orejas yo, entonces no tengo por qué nombrarlo, eso lo he dicho yo en persona. Hay mucho padre quejándose de que su hijo juega al Fornite. Caballero. Déjeme usted decirle que el Fornite, que por cierto, ya los niños no juegan a Fornite, a ver si cambian ya el discursito también, porque eso de, ay, los niños de hoy nada más que entienden de Fornite. No, señor, el Fornite ya pasó de moda, ahora están jugando otras cosas. Pónganse ustedes al día, caballeros, que se les huele desde aquí la naftalina. Hay gente denostando el Fornite cuando el Fornite es un juego completísimo, bastante bueno y bastante entretenido, pero no es el discurso este. Es el decir, mis hijos nada más que juegan al Fornite, en vez de jugar al Army Moves, que hemos visto esta semana precisamente, el Army Moves. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Una defensa totalmente estúpida e innecesaria de juegos que encima son malos, intentando echar por tierra juegos por la única razón de que son modernos, señores. ¡Viva el juego moderno! O sea. Si usted no juega juego moderno, para mí que no juega usted a nada. Y a los hechos me remito con este individuo, ¿no? A los hechos me remito. Usted no juega nada, ¿no? Usted lo que quiere es la foto del Twitter, ¿no? Usted lo que quiere es viva el retro en su Facebook, pero usted al retro no juega mucho tampoco. Usted no juega nada. Usted lo que quiere es protagonismo. Entonces, señores, si ustedes quieren protagonismo. Dejen de hacerse banderas, háganse una bandera con su cara. Intenten ser protagonistas siendo ustedes. No abanderándose en ningún barco, ni en ninguna causa, ni en ninguna afición lúdica, que es totalmente ridículo, ¿no? Eso. Y bueno, eso era simplemente lo que quería decir. Y hoy, precisamente, vamos a hacer este directito, porque vamos a demostrar que, oye, que se puede jugar a videojuegos muy antiguos, con gráficos muy simples, que es a lo que va dedicado el directito de hoy. La simpleza del gráfico, inversamente proporcional al nivel
de adicción y jugabilidad y entretenimiento que tiene el videojuego. El Commodore 64, como hemos visto ayer, por ejemplo, en los juegos noventeros, pues tiene un nivel gráfico, un alcance de nivel gráfico, y sobre todo lo estamos viendo actualmente en los juegos actuales de Commodore 64, tiene un nivel gráfico actual muy grande, pero, oye, también no se apoyaba solo en eso para hacer buenos juegos. El Commodore 64 tiene juegos con gráficos muy simples, de micro sprites, me encanta esa expresión, micro sprites, que son los sprites ya a la mínima, al mínimo denominador común, a la mínima expresión del sprite, y siguen siendo juegos muy entretenidos, y es lo que vamos a ver hoy. Y de hecho vamos a ir haciendo un retroceso paulatino hacia el minimalismo. Toma ya. ¿Qué se esperaban ustedes? ¿Que aquí íbamos a hacer una tontería? No, 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 no. Vamos a hacer esto. Y verán cómo tengo razón. Señores, los videojuegos no son entretenidos por ser antiguos o modernos, ni son más buenos o menos buenos por ser antiguos o modernos. Los videojuegos son buenos y son malos, si son malos, que es lo que estamos demostrando durante toda esta semana. Bueno, lanzado este discursito del Dani, que para eso es mi canal y para eso lo hago, vamos a darle voz a la gente que ya está por aquí, que ya son unos pocos, que están ahí hablando y venga a hablar. Vamos a saludar para empezar al amigo José Único, que hace mucho tiempo que no se pasaba por aquí, que no nos cogía, nos dice, al amigo Richard, que es un habitual ya casi, me alegro muchísimo, un habitual y un veterano del Commodore, al amigo atareado como yo, no, oye, viva Latinoamérica, joder, tío, ¿qué sería de Latinoamérica sin los directitos por la noche? ¿Quién más está por aquí hablando? No, pues está aquí el amigo Browning también, que acaba de entrar, y nada, ¿qué estáis diciendo por aquí? Atareado. Hay juegos malos y como el Ouyou cara sonriente. Claro. Nada, pues estáis aquí charlando de... Es que no, es un tema que he querido total tocar por encima, simplemente. No es salseo, José. Es un tema porque es que, de verdad, tanto Carlos me lo dijo en su día y es verdad, hay una auténtica vertiente del retro lo mejor, lo nuevo lo peor. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo vas a obviar juegos de toda la vida? Richard Sogaray. Un buen juego se mide por su adicción, sin importar sus miles de colores y sus millones de polígonos. Exactamente. Es que si no opinas así, es que no juegas, Richard. Es que es eso. Esta gente que opina de una manera contraria a esa, es que no juega. Entonces, claro, queda en evidencia. Es que encima quedan ellos en evidencia cuando se ponen a jugar. Y no saben planear en el Bone Jack. O peor aún, en el Athletic Land. Ay, Dios mío. Bueno, no voy a spoilear más. ¿Sí? Es que la partida que este individuo hizo en el Athletic Land también es graciosísima. Yo pienso lo mismo, un juego lo mido yo por su adicción. Exactamente. ¿Cómo vas a decir que un juego es malo o que toda una generación de juegos es mala porque es moderna? ¿Qué dices? ¿Qué tontería es esa? Los niños de hoy en día, aquí yo, abuelo Cebolleta. Atareado. Esa gente sí juega. Atareado. Pero con caca. Pero eso, se arrodillan en el váter y se ponen a manosear su propia mierda, efectivamente, es eso. Pero es eso, tío, es como dejaros de postureo y decir tonterías, hombre, que estáis hablando de videojuegos, que se supone que lleváis toda la vida, que es mentira. Porque si no, no pensaríais así. No puede pensar nadie que lleve toda la vida jugando así de esa manera. De hecho, mira, las personas que yo más retro reconozco como más retro gamers juegan en un 80% a juegos modernos y en un 20% a juegos retro. Y es así. Y son personas que, oye, que sabéis cuál es mi criterio. José y Unicou. Jugar a la pelota en la calle ni locos ahora. Bueno, José y Unicou. eso ya, Y antes José. menos en mi casa estaba fuera siempre. O eso, José, eso ya. Uf. Atareado. Yo jugué a la pelota en la calle. Es que eso ya es un tema que sí que de verdad me toca los cojones. De los niños de hoy en día, esos posts, esos memes de Facebook jugando a la bola, esto sí que era, esto sí que era. Vete ahora a la calle, hijo de puta, a jugar a la pelota, sabiendo que está como está el tema de pedófilos y de dejarías a tu hijo salir a la calle con un... De verdad, es que vamos a José dejar el Único. tema ya ahí
Ahora ya tienen que ir geolocalizados. Ya ves, es que es por eso y lo comprendo, ¿eh? Yo si tuviera hijos lo haría, vamos, lo comprendo perfectamente. Pero vamos, eso ya es un tema ya más, incluso, encima hemos dicho palabra, ya no me monetiza el vídeo, no tengo monetizado el canal, por Dios. Vamos, nada más que me faltaba eso. Pero es eso, vamos a ver ya juegos y ya nos dejamos del tema. Simplemente quería decir eso. Vamos a ver estos juegos que vamos a demostrar que los juegos con gráficos simples son igual de entretenidos, pero eso no quiere decir que estos sean los juegos buenos y que el Fornite no sea bueno. ¡Viva el retro! ¡Viva el Fornite! ¿Vale? Podemos ser así porque al final para lo que estamos es para jugar a videojuegos. No para llevar una bandera y decir que lo tuyo es mejor que lo del otro. Y mira que estamos hablando en un canal de Commodore 64, ¿eh? Que se puede decir eso de sobra. Pero no, hombre, no, ese no es el espíritu, ¿no? Richard Sogaray. Lo que es llegar a viejos, no hacemos más que quejarnos cara sonriente. Es Agaviados. que es como. Arroba José y único ahora es más peligroso que antes, en todos lados. Es eso. Richard, que es lo que nos corresponde, ser ya maduros y ver las cosas y decir, hombre, tío, porque es que encima nos estamos quejando de gente de nuestra edad, ¿eh? No te creas que esto lo está diciendo un chavalín. José y ¿Qué único. dices, hombre? Siempre ha habido peligro. Siempre ha habido Hasta peligro, ayer. efectivamente. Chile era un país muy seguro, hoy no sé si decirlo tanto. Hombre, Chile era seguro por lo que era seguro, Chris. Eso también es verdad. Pero no, no, no. Yo estoy con Chris, ¿eh? Yo ahora mismo pienso en la época en la que, lo he dicho en este canal varias veces, yo ahora pienso en la época en la que yo iba a los salones recreativos solo, con 11 años. ¿Dónde me metía yo, tío? Eso era horrible. Yo ahora digo, madre mía, ¿cómo? No sé, ¿cómo sucedía eso? ¿Qué pensaban mis padres? Era horrible, era un sitio horrible, lleno de drogadictos. Realmente encima en mi pueblo es un pueblo peligroso. Drogadictos y gente chunga y rara, ¿sabes? Es que. Pero sí, ahí estaba yo. Gracias a Dios esas cosas ya no son así. Eso hay que agradecerlo. Juanje mismo en su canal ha dicho muchas veces que él prefiere que su hijo esté en su casa jugando al Fornite que en la calle jugando. Y yo también lo pienso. Esos memes de ay, ya no se juega en la calle. No, 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 la verdad es que no. Atareado. Yo iba solo a las recreativas a los 8 años. Ya. José y único. U. En los recreativos había una fauna muy rara. Es que era, es que Agaviados. esa es la palabra rara. Incluso antes. Richard Sogaray. ¿Qué quieres decir atareado? Era más seguro con Augusto. Cara sonriente es broma. Bueno, no, no, no desvirtuemos ya tanto el tema. Dejemos a Augusto que arda en los infiernos y vamos a ver jueguito. Veréis, voy a concentrar ya bien de lo que va el tema de hoy. Vamos a ver eso, vamos a ver juegos de Commodore con gráficos simples del año la nana, pero que igualmente son entretenidos y divertidos. Atareado. No necesariamente, hace 20 años EITRAS era muy seguro. Y Pinochet es 30 y más años De EITRAS. verdad que ya sé, también estamos José y único U. con Pinochet como con Franco. Jajaja. Estamos con Richard Pinochet. Sogaray. Cara sonriente. Estamos con. José y único U. Con Franco no pasaba esto. Vaya, lo ves, es que José y es lo que único U. estaba diciendo. Jajaja. Es lo que estaba diciendo. Atareado. Jajaja. Cada uno tenemos nuestro José y Pinochet. único U. Esto y muchas cosas. Atareado. Acá hay gente que dice lo mismo con Perrochet. Claro. Es lo que decía. Pero bueno, fuera política, eso sí que no. Venga, vamos a jugar. Vamos a ver el primero de la noche, que es el que me inspiró a hacer esto. Fijaos, Microsprites. Este ni siquiera lo conozco, yo no lo conocía antes de anoche. Decidme si se escucha bien mi voz con la música, si tengo que bajar alguna de las cosas. Pero es que se escucha súper alto, ¿no? Y es que por los cascos lo escucho súper alto, no sé cómo lo escucháis vosotros. José y único U. Política y reto lo mejor. Venga, venga, decidme si se escucha bien o no. Vamos a ver el primero de la José y noche.
Todo correcto. Vale, gracias, José. Richard Sogaray. Ni política, ni fútbol, ni no. Brillan. No, no, por favor. Richard Sogaray. Bajísimo. Bajísimo, ¿en qué queda? ¿Bien o bajísimo? Ya empezamos. Se empieza así y se termina jugando al Bonjack sin planear, ¿eh? Bueno, ahora me decís, este tampoco creo que tenga una música muy... Microcosmos, de Spybeard. Este no lo conocía yo, de hecho no lo he jugado. Vamos a ver qué tal es. Pero es un ejemplo clásico de un jueguecito con los espíritus chiquititos que me hacen gracia y que seguramente tiene vida, pinta de estar entretenido. Vamos a ponerle vidas infinitas para ver bien el juego. Invulnerabilidad no. Richard Sogaray. Yo lo escucho bajo. José Unico. Sube el sonotón. Richard Sogaray. Y tengo todo al mango. Pero qué raro, Richard. Es que yo lo escucho súper fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a darle un poquito más aquí en la transmisión, en el OBS. Fijaos tú que el minimalismo también, por eso he puesto la música de intro que he puesto hoy. Porque el minimalismo también se daba en la música del juego. Normalmente eran piezas de música clásica, libres de derechos. Pero eso, minimalistas también, ¿no? Fijaos a una voz y a un instrumento, ¿no? Vamos a ver de qué va esto. A ver, mira, la versión original... Yo lo escucho bien. Vale, vale, José. Firebird hace buenas cosas. Vamos a ver. Fijaos la... Igual es por el móvil que muchas veces se escucha muy bajo. Puede ser, depende de dónde lo estáis viendo. Ahora sí. Vale, vale. Así. Vale, vale. No, la versión original del juego era para el BBC Micro, ¿eh? Esto es un port. Conversionado por A.E. Bailey. Vamos a ver. Esto era. Que tienes como que defender. Según vi en el vídeo. ¿Cómo lo he hecho crecer? Es que tengo que hacerles crecer. Pero no sé cómo lo he hecho. Tengo que hacer crecer a las plantas del jardín. Mientras. Bueno, muy micro, micro no es este. La verdad es que el esprite no es muy micro, pero sí. Pero sí, sí cumple la función. Porque he dicho que íbamos al minimalismo paulatino. ¿Cómo le he hecho crecer ese antes, tío? Es que no te venían instrucciones. Bueno, a lo mejor tengo aquí el manual y me lo leo. A ver si tengo aquí el manual, me lo voy a leer ahora. ¿Por qué es eso? Lo que tienes que hacer es hacer crecer estas José plantas. Unico. El jetpack de Benny Hill. Pues sí, casi. Mira, me voy a tener que leer el manual, ¿eh? Un momentito. Porque antes he hecho crecer a ese, pero no sé cómo lo he hecho crecer. A ver, un momentito. No tiene pausa, ¿no? Ah, pues sí. Mira qué práctico. A ver, un momentito, que lo tengo aquí en la game base. Manual. Oye, la game base 64, de verdad. Qué maravilla. Una mezcla de jetpack y PSSST. Sí, sí. Es un poco pist, sí. A ver, Microcosmo can be player either with a joystick alternative. A ver. Ah, tengo que coger las semillas del techo y llevárselas a la planta. Cuando es todas. Único. Es una mezcla muy rara. Cuando todas las plantas hayan. Vale, vale, ya sé cómo es. Ya sé cómo es, creo. Tengo que coger del techo. Las semillas. Bueno. A ver, a ver. ¿Veis? He cogido esa semilla. Y este crece un poquito. Cojo la semilla. Y este crece otro poquito. Los juegos de micro sprites suelen ser muy simples, pero oye, entretenidos, ¿eh? Mira, es que tengo que hacerlas crecer a todas, ok, estos también. Me creí que eran nada más que. Vale. Ops, joder. Oye, no es tan sencillo como parece. Mira, pero por lo menos no te hace empezar desde el principio.
Este, por cierto, es un juego del año 83, ¿eh? ¿Crece más que esto? Joder, sí que crecen, sí. José Unico. Me gusta, no lo conocía para nada. Yo tampoco, yo lo vi anoche, te digo, José Unico, jugando, viendo la game base por encima. Y dije, ¿esto qué es? Vi el screenshot y me puse un vídeo de YouTube y lo vi, digo, ay, mira, está gracioso. Y ya se me ocurrió hacer eso, un directo de juegos con minimalistas. Esto normalmente los comodorianos lo conocemos como un juego de turbo, turbera. Es un poco repetitivo, sí. No, porque ahora por lo visto es que cambia de escenario. Cuando tienes todas las plantas ya crecidas, por lo visto cambia a otro escenario. Vamos a ver cómo es el otro escenario. Ya te digo, es un juego simple, ¿eh? Que este no crece más, ¿no? No. Es un juego simple, que es lo que también tenían estos juegos, que eran simplecitos, pero oye, está entretenidillo. ¡Ay! Esto también juega mucho con la nostalgia comodoriana. Estos juegos, este tipo de juegos, nosotros los conseguíamos en turbo. Que eran en turbo, ya lo hemos explicado aquí en este canal. ¡Uy, se me ha acabado el tiempo! Tienes que estar atento al tiempo también. Pero espérate, ¿no se recupera el jetpack de ninguna manera? ¿Eso que hay ahí qué es? Esto se coge. Esto me parece a mí que es otra planta. El tema del retropropulsor es que estaba muy en boga en los 80 y lo utilizaron muchísimo en muchos juegos, ¿eh? Hostia, el Hero podemos ponerlo también, es un buen ejemplo de microsprite. De hecho, vamos a ponerlo. ¡Ay! ¡Mierda! A ver, que quiero ver la otra pantalla. Este no crece, ¿no? Este no... No. Nada más que nos queda este. Lo que es repetitivo es la puta música. Eso sí es repetitiva hasta... Pero ya veréis cómo vamos avanzando cada vez más y cada vez más. Y los juegos van siendo cada vez más minimalistas en gráficos y siguen siendo igual de entretenidos. Bueno, nos hemos pasado el primero. A ver cómo es la otra. Level 2. Bueno, tampoco cambia mucho. Pero mira, salen nuevos enemigos. ¡Oh! Salen nuevos enemigos y eso está curioso. ¡Oh! ¡Vaya! Pues la araña esta hay que tener cuidado porque no se puede matar. A ver, hay que esperar a que salga otra vez para... Pero es que claro, como va por tiempo... Esta es más complicada ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No, no, te trincan, ¿eh? Te trincan, tiene su desafío el juego, ¿eh? ¡Ay! Siempre no me acuerdo de la araña, joder. Hay que esperar a que salga. Esto es que si los mato vuelven a salir, ¿no? Ah, me quedo con la semilla. ¿No vuelven a salir? Dime que sí. Ah, mira, si mata. Ah, sí, vuelven a salir. Me creí que le podía cortar la cuerda a la araña o algo, jodía. Uy, ahí me ha arriesgado que no vea.
ya está crecido del todo. ¡Ah, oh, me ha dado! Joder, me ha dado un píxel de la mochila, tío. A veces se queda con la semilla cuando te matan y a veces no. Hostia, ahí me ha pillado bien, jodido. No está mal, ¿eh? Está... Otra vez, Dani, siempre te mata igual. Ojo, aquí abajo hay dos. Venga, nos pasamos este y pasamos al siguiente. Qué callado os habéis quedado. Os está gustando el juego, ¿eh? Uy, es que me queda poco tiempo, ¿eh? No creo que lo pueda hacer por tiempo. No va a dar tiempo ni de coña. Que quiero ver si hay algún otro enemigo. Ay, no me va a dar tiempo por poquísimo, tío. Ah, bueno, o sea, no tengo el tiempo. Me estaba... ¡Jop! ¿Cuántas veces me han matado sin la araña? Ah, que esto ya está. Que hay veces que... No sé si ha terminado, ¿no? ¿Cuál me queda? ¡Oye, Dani! ¿Cuál me queda? El de abajo. No. ¿Cuál me queda? No. Ese ha llegado más que el otro. Es que es por eso que hay veces que no se sabe. A ver, el level 3 y ya está, ¿eh? Es lo mismo. Bueno, lo mismo. Cambian las plataformas. Y ya está. Pero bueno, no está mal, quiero decir. Es un juego de la época. ¿Qué era esto? Este no está mal. Es un buen ejemplo de lo que queremos enseñar hoy. Pero vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, tal vez. Aunque creo que no, que son más o menos de la misma época. ¡Ostras! No, este es del 86, ¿eh? Bueno, entonces a lo mejor se ha quedado un poquito anticuadillo. Este sí es del 83. Y es un casi mejor ejemplo. Este creo que atariado a lo mejor le suena. Bueno, y a lo mejor a vosotros, todos vosotros también, pero... Este juego lo que pasa es que cada vez que lo pongo me pasa lo mismo que en muchos juegos, que no me acuerdo qué es lo que había que hacer para jugar. Quiero decir, que no me acuerdo cuál era el gameplay del juego. Vamos a ver la PIC, que es moderna, pero está muy bonita. Lo han hecho guay. El Dino X. Esta pintura es modernita, ¿eh? Esta no la tenía el juego original, esto lo han puesto después. Vamos a ver el juego, que os va a molar. Por cierto, tenemos a alguien que siempre nos pone negativo, pero nunca está con nosotros. Me gustaría que un día estuviera con nosotros. Pero hoy tampoco está. ¡Ay, el Dino X! ¿Habéis jugado al Dino X alguna vez? Este estaba para muchos sistemas, ¿eh? El año 83. Juego de Microfan. A ver si Microfan tiene más de este estilo. Sacó el juego este. Ah, y el Haste. Mira, pero el Haste no es de Microsplitter, precisamente.
No sé yo que esta gente habían hecho el Haze también, mira tú. Venga, va. Protagonista Time Master Team. Commodore Version by Leonard Bertoni. Este señor, después vamos a ver otro juego suyo, Leonard Bertoni. Hizo varios clásicos de Commodore, este es uno de ellos. Explorando la prehistoria, a ver, vía Time World. Estoy leyendo las instrucciones, ¿eh? Es que le ha pasado lo mismo que Homer, que ha viajado en el tiempo y le ha puesto a los dinosaurios y lo ha contagiado una enfermedad. Lo que tienes que hacer es coger los huevos y llevarlo al siglo XXI a través de los Time Warps. Es que así, para que así los dinosaurios vivan de nuevo en nuestro futuro. Pero es eso, me acuerdo que podías coger los huevos y después los tienes que meter en eso, en el Warp. Yo lo tenía ahí en una cinta con el DC Quest 2, el Pijamarama, que se llamaba Noctámbulo. ¿Cuál más había, Dani? Esto es que era que se podían matar a los bichos, que a los enemigos tirándoles rocas encima. Ya solta un huevo, ¿no? Ahí. Estoy otra vez a cero, sí. Richard Sogaray. ¿Cuánta memoria libre tenía C64 para programar? Pues después del sistema operativo creo que le quedaban 39K o 40. De ahí que sacara los juegos multicarga. Uy, no me ha matado porque no ha querido Dios. Uy. Es que esto era un trozo de madera. ¡Ah! Uy. El trozo de madera no me acuerdo para qué servía. No queda más. Ah, es que tenía que. Para tirar las rocas, es verdad. Hay que tirar las rocas para coger más huevos. Y creo que la serpiente simplemente te inmovilizaban durante un rato. Uy. ¿Veis? Nuevo ejemplo de minimalismo gráfico. Y arriba ha salido una araña. Star Dino Mom Attack. Uy. Lo de Starfire era para que en esa zona me parece que no pegara un pisotón el dinosaurio. Y aquí te se ha quedado aquí quieto. Y ahora me va a matar. Uy. El tanto por ciento me parece que era el veneno que podía soportar. Ya está, ¿no? ¿Qué pasa ahora? No hay más huevos. No hay más huevos. ¿Cómo se empieza un fuego? Espérate. Oh. Ahora sí me ha aplastado. A lo mejor que tengo que quitar todos los palos o no sé. A ver si tengo que juntar.
Good. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer para pasar de nivel? Me he quedado sin huevos, sí. Dino Mom coming. Start a fire. ¿Cómo empiezo? Ah, que me tenía. Ah, que lo tienes que coger. Vale. Este estaba en Atari, creo, ¿no, Chris? Este no te suena a ti de haberlo visto en. Qué raro. ¿Te no te suena de haber visto este en Atari, Chris? Me parece a mí que sí estaba, ¿eh? Lo que no sé es empezar un fuego, como te dice aquí. Que es verdad que se podía hacer un fuego. Nada más que puedo llevar tres, ¿no? Atariado. Nunca lo vi. ¿Cómo se llama? Que Dino, se me olvidó. Dino X. Dino X. Ah, me han envenenado. Richard Sogaray. Creo que era Dino X. ¿Cómo se empieza el fuego? Es lo que quiero saber yo. Porque sirve para que la madre no pegue el pisotón. Me van a matar. Me mataron. Por veneno. Ah, mírate. Devolucionas. Devolucionas a araña. Qué bueno. ¿Y qué hay? ¡Oh! Power Gain. Aquí recuperas la energía, pero el Power Gain este, ¿qué es? Has Power. Que había una manera de hacer una fogata. Atariado. Start of Fire. Estaba para Atari 8-bit. Ya, eso me sonaba a mí. Atariado. Parece que el ROM está perdido. ¡Oh! Ah, pues a lo mejor me enteré yo por esa noticia. Oye, pero es que no tengo el manual, no sé cómo hacer un fuego. Y yo recuerdo haberlo hecho, de hecho. Arriba hay el botón, para los lados. ¡Ah! Mierda. Richard Sogaray. En YouTube aparece para Apple II. Atariado. Yo no tengo y Atarimania tampoco lo tiene. Me parece a mí que a lo mejor por eso me enteré de que existía para Atari, Chris, porque me vería que no existe y me llamaré la atención. Es que no sé por qué lo sabía que existía, pero bueno, que no existe. Que existe, pero que no. Que está perdido, ¿no? Me gustaría saber cómo era lo de empezar un juego. You know mom coming. Start a fire. Es que haces una fogata y entonces no sale el pie del dinosaurio porque se quema. Pero vamos, no me acuerdo cómo se hace. Richard Sogaray. Hay una versión 2015 para Windows, Mac y Linux. Sí, sí, es que este juego es uno de esos antiguos que se hicieron famosos y que han sacado remakes y. A ver si buscáis cómo se hace un fuego, ya que estáis buscando cosas. Poner Starfire en el Dino X. Atariado. Sí salió en 1983 para el Atari 8-bit, pero nadie tiene el ROM.
¿Cómo llego ahí? Ah, por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Uy. Que es la más complicada esta. ¿Y esto de aquí arriba? Esta gente de aquí arriba. Ah, toma, para eso están esa gente de ahí arriba. Bueno, este vino ex es un otro claro ejemplo de microsprites. De un juego entretenidillo. Es famoso este vino ex en Commodore, ¿eh? Lo conoce todo el mundo. De hecho, por eso le hicieron la portada esta moderna y todo. Está entretenidillo. No es una maravilla, pero bueno, es un plataformero del año 83 que no está mal. Y un buen ejemplo de eso, de microsprite. La verdad es que te pica, ¿eh? Ay, no, pero... Cabrón, en vez de dejarme arriba. No, creo que no sé por qué las serpientes también viajan en el tiempo. ¡Ah! ¡Salto comodoriano! ¡Salto comodoriano! ¡Maldito seas! ¡Ah! Mira, a la araña le he cortado la... No sé por qué me hace hacer esto para terminar el nivel. ¿Sabes? Me hace hacer un doble warp. A ver, vemos el nivel 3 que cambia el color del suelo, ¿no? Supongo. Efectivamente. Salen más cosas. Bueno, el fondo ha cambiado algo. Creo que el fondo ha cambiado también, ¿no? Ahora es de como de noche. Eso antes estaba de noche, creo que antes no era de noche. Ay, podría haber cogido uno de esos dos. Bueno, da igual. Está entretenido al final, mira, te quedas aquí haciendo el tonto, pero está entretenidillo. Start a fire. Me gustaría saber cómo coño se hace el puto fuego. Espérate, voy a buscar. A ver. A ver. Juan G juega. El China Miner. El China Miner, también, también, Juanje, también. Buena idea. Lo vamos a poner. Aunque desesperemos. Aunque desesperemos. A ver, ¿cómo se hace un fuego en el... Control, estrategia y táctica. A ver, que ponga Fire un momentito. Joder, no te viene. Yo fui a Yo Long Hermano. Es que es interesante. No te viene cómo hacer el fire. ¡Ah! Ya está. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hay que coger dos palos para hacer un fuego. Pues vamos a coger este. A ver cómo subo ahí arriba. Uy, me creí que me iba a caer. No, no pasa nada. Hola, hola, ahora sí puede pasar, Dani. Corre, 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 corre. ¡Ah! Ay, me ha pasado de todo. De pronto, joder.
pierdo el palo. Creo que sí, ¿no? Bueno, sí, ya ve que se lo pierde. O como subar ahí arriba. Que quiero hacer lo del fuego. Richard Sogaray. Juego minimalista si los hay, el Jumping Jack. No sé si está para C64. Mira, 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 ya ha hecho fuego. Si dejo los huevos demasiado, salen dinosaurios pequeños de los huevos, ¿sabes? O sea, nacen dinosaurios. Ahora miro cuál me has dicho, Richard, que no me he enterado. Mira, hay un dinosaurio. Ven aquí. Ah, no. Para las serpientes, el fuego y todo, ¿eh? Mira, ahí te viene lo que le queda. El marcador abajo te queda. Mira, la serpiente ha alimentado el fuego. Increíble. Le quedaban Richard dos segundos. Jumping Jack. Al Jumping Jack. Ahora lo miramos, está. Pero es que me acuerdo del Jumping Jack, son de amiga, que le sonará al amigo Juanje. Pero que el Jumping Jack en Commodore. Hostia. Que si me puede hacer pupita, ¿eh? Para subir ahí arriba. ¡Me va a matar, veneno! ¡Veneno! ¡Vamos! Es que me parece que el fuego me hace daño. Efectivamente. Bueno, vamos a poner lo que nos habéis dicho y lo que me estáis recomendando. Vamos a mirar primero a ver si está ese Jumping Jack. Y el China Miner lo vamos a poner, sí. Porque no me quiero ir todavía a la zona. Porque hay más minimalismo, ¿eh? A ver, un Jumping Jack en Commodore tiene que haber seguro. Por ese nombre. Del año 84. ¡Ostras! Bueno, este lo vamos a dejar para la parte. Es que, a ver, te lo voy a enseñar. A ver, no hay otro. Ah, bueno, hay otro del 91, pero. Ostras, no, pero tiene animación. No, no, a ver, te lo voy a enseñar, Richard. Me parece, a ver si es este. ¿Es ese? Es que tiene una animacioncilla, ¿eh? No, no, puede ser que sí. Vamos a poner primero el China Miner. Que es que todavía no quiero ir a esta parte, pero sí, sí. Es que está este Jumping Jack y después está este, que es del 91. Pero que es de la CP Verlag y parece una conversión. Yo creo que te referías a este, ¿no? Más bien. Sogaray. Hay uno de 1990 para acá, Amador. 1991 me pone aquí. Supongo que será ese, ¿no? Y está el Jumping Jack 64, que es este. Pero me parece que es este, el que tú dices, ¿no? Este suena más. También tenemos que poner el Jumpman. Pero vamos a poner el China Miner, sí. Vamos a cagar en las muelas. El de CX es del 83 y es de Imagine. ¿De Imagine? Pues entonces, tiene que ser, tiene que estar. Bueno, no tiene por qué. No, pero fíjate tú que da la casualidad de que este sí es así también muy minimalista, del que estamos señalando ahí. Bueno, vamos a poner el China Miner. Que el Juanje tiene mucha mala leche, diciéndome el China Miner, pero sí es un buen ejemplo. El House of Asher. Vamos a poner estos dos, que vamos, son dos dolores de juego, no por malos, sino por súper difíciles. Pero son buenos ejemplos de lo que estamos enseñando hoy, sí. Mira, este tiene hasta China Miner Crazy. No, vamos a poner normal. A ver, ¿dónde estáis? Aquí.
Juanje, te tienes que bajar la game base, tío. Yo no sé por qué no la tienes todavía puesta. Si quieres, te paso un enlace a mi Dropbox y te la bajas directamente de ahí, que son 15 gigas. Pero, tío, es que está todo. Y en la game base, tú pinchas dos veces encima del nombre y te salta el emu, ¿sabes? Te ahorrarías un montón de tiempo en tus retransmisiones. Pero un montonazo. O sea, pinchar dos veces y que te arranque el juego. Hostia, me he saltado el trainer. Si tenía trainer me gustaría haberlo puesto, la verdad. Ah, no, aquí está. Sí, trainer, sí. Sí, infinito en libres. No, no, inmunidad no, aunque lo vamos a sentir. No ponernos inmunidad en este juego, lo vamos a sentir. Venga, esto sí lo voy a poner, tío. Que las caídas de lo alto no me maten, sí, porque eso me da un coraje. No, no, esto no. Saltar más alto, pero cuidado que te puedes quedar enganchado. No, venga, no. No. Venga, esto sí. ¿Tendrá final el China Miner? Vamos a verlo, tío. A ver si tiene final. El Ian Gray. Con esta musiquita de Entertain, que yo creo que habrá como 20 juegos de Commodore con esta música de Entertainer. El China Miner. Ay, el China Miner. Ay, 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 ay. ¿Eh? Vale. Me ha hecho cambiar de joystick para que me maten. Es que el juego ya de por sí. Joder, espera. Vamos. Vámonos, venga. Es que tiene un salto comodoriano, no, lo siguiente este, ¿sabes? Es que tiene el salto demasiado comodoriano este, tío, de verdad. Mira, te mata lo de arriba. A ver, hay que saltarla aquí. Imposible. Este juego es que es un horror. Míralo. A ver dónde tengo que saltar, por Dios. No lo puedo creer. Es que, a ver. Aquí salta. Ah, que las estalactitas te matan también, claro. O sea, tienes que saltar aquí. Y no salta para arriba, tienes que saltar para el lado. Vale, no era. Richard Sogaray. Arranca feliz y cara sonriente. Juan G juega. No WAY. No, no hay huevo, ¿eh? No hay huevo de saltarse al primero, Juanje. No hay huevo. Nada. Juanje juega. El primer salto es para arriba. Juanje juega. No, no. Juanje juega. El primer salto para arriba. Pero como para arriba. Para arriba de donde estaba, claro. El tío. Es que no puedes, o sea. Richard Sogaray. Nada. Cara sonriente. Tienes que saltar en el microsegundo exacto. Es imposible. Es imposible. ¿Te lo has pasado el primer salto, Juanje? Yo no tengo huevos, ¿eh? Es que encima el saltillo es muy corto. ¡Ah! Ahora te entiendo, Juanje, coño. Ahora te entiendo, ahora te entiendo. Perdona. Aquí no salta, ¿no? ¡Hala! ¡Venga! Claro. Zumbando para acá. Es que me cree que la esta la que no saltaba así para arriba. Hola, el Dani. Bueno, a ver, espera. El Ian Gray de los cojones. No, pero este hizo algunas cosas buenas, ¿eh?
aunque no te lo creas. No, hombre, pero no saltes cuando a ti te dé la gana, cabrón. Hay que cogerlo todo, ¿no? O nada más que la llave. Madre mía, qué juego más difícil. Encima. No. ¿Dónde hay que saltar? ¿En la escalera? Joder. Hala, ya no llego aquí. Es imposible, ¿eh? Anda, mira, Juanje, yo me he pasado de fase y tú no. Me he pasado de fase, Juanje. ¡Hala! Pero es que encima eso qué es. ¿Qué enemigo es ese? Richard Sogaray. Si no sabes putear, con este juego aprendes enseguida. Qué mala leche de juego, tío, qué locura. No, pero ahora vamos a poner uno que para que veáis que el salto comodoriano incluso era... Qué locura. Vamos a ver todas las pantallas, vamos a ver todas las pantallas. Este juego estaba anunciado en la Commodore Magazine, tío. Y podías terminar comprándotelo. No sé ni subir ahí arriba ahora. Otra vez. Venga, hombre, ya. Vale. Bueno, espérate. Vamos a ver todas las pantallas. No ve, ¿eh? Imagínate que tenía pantalla, mira. El jetpack. El malo es el del jetpack, Juanje. Looney Jetman. Se llama el nivel. Qué locura de juego, macho. Qué locura. For Apocalypse. Mira, son todo homenajes a los juegos. For Apocalypse. Return to Siren City. Return of Wally Kong. Con el Donkey Kong y los barriles. Toma. Pero ¿cómo te ibas a pasar esto con 6 vidas de encima? Qué locura, tío. Encima son tropecientas pantallas. Kidmanía. De Jobbit. Con los tíos que del sombrero con los pinchos. Horace Goy. Mira, el Horace Angry. El Horace con Skying, mira, joder. Richard Warehouse. El observatorio. Joder, mira qué cantidad de pantallas, ¿eh? The Pits, por Dios. Jumping Jeff Strike Again. Revenge of the Space Invaders. Yo, pero ¿cuántas pantallas son? The Music Room. The Tomb of the Mutant Hover. El reactor. Don't panic.
Estoy de acuerdo, eh. Mira, pues esta, para ser tan adelantada, tampoco parece muy difícil. No, que va, ya te han matado. A ver, uno. Pero, tío, ¿cuántas? Cavern 2. Hostia, ahora se pone a numerar las caverns. ¿Cuántas pantallas tiene este puto juego? ¡Imposible! The Hall of the Mountain King. Este es otro juego. A Blooming Root Megastar. Y se queda colgado al final. Al final no vemos más. O sea, no hemos podido ver más. El Mountain King es otro juego minimalista. Ah, sí, mira. Game Over. Game Over porque... ¡Ah, Game Over! Te pone al final cuando te haces el juego. Te pone Game Over y ya está. ¡Ostras! Me acabo... Pues mira, me acaba de recordar otro juego minimalista, el Mountain King. Eso lo vamos a ver también. Pero antes de pasar a juego de... más minimalista, vamos a ver al Jumpman. Por ejemplo. Tenemos un montón por ver. Jumping, ya que estoy viendo que hay dos en C64. Uno es tipo Frage del año 83 y el otro es el que de Sisbos del año 91. Sí, es lo que hemos estado viendo ahí. Voy a poner el Jumpman. La gambeta se te pega ese petardazo. Para que sepas que... Pero no solo vamos a ver plataforma. Es que hemos visto ya mucho plataforma. Vamos a ver el Cavern Surfer Evus mejor. Que es en las plataformas. Cabeza of Derivan. A ver si este es micro. Porque lo voy a hacer un poquito por encima. No sé yo si es mucho, muy micro estrite, pero me parece a mí que sí. El China Minden no es un ejemplo de juego entretenido con micro sprites. Lo hemos puesto porque lo ha dicho Juanje, porque es verdad que se había que poner el nombre. Yes, high score, ¿sabes? Venga. Yes. Uy, llamada a disco. Bueno, menos mal, está cargado. Este es de Firebird también. Vemos, también hay micro sprites en los juegos. Es una especie de For Apocalypse también ahí. Airwolf. No sé muy bien lo que habrá que hacer, pero se me está gastando el fuel. Ay. ¿Aquí puedo seguir? Richard Sogaray. Atariado el jumping, ya que Natahari se llamaba Legit. No sé si lo conoces. ¿Puedo aterrizar? Atariado. ¿A no se aterriza aquí? Se me va a gastar ya el fuel. Joder, pues tú tienes toda la pinta de poder aterrizar aquí. Richard Sogaray. Está bueno este de naves. Bueno. Me va a gastar fuel ya. Yo me creo que aquí se podía aterrizar, coño. Ah, se ha vuelto al 900. No sé por qué. Uy. Ah. Ah, que estos son save points.
Ah, bueno, pues mira, empecé. Es curioso que pusieran esto en un juego de esta época. ¡Oh! Bueno, el control es curiosamente fácil, ¿eh? Para hacer un juego de este estilo. Pero aquí que hay que esperar que se te gaste el fuel para. ¿Yo le quieres dar? Mira que hay naves. ¿Y yo le quieres dar? ¿Alguno? Vale, al final te han matado. Venga. Vas despacito, no tiene problema. Hostia, que esto ya se pone soviético. Dani, despacito. Hostia, que es teledirigido, ¿verdad? Espérate, me voy a tirar para allá, tío. También te disparan y todo, tío. Me cago en su puta madre. Quería llegar ahí. Oye, te pica el puto juego, ¿eh? Creo que es que si pegas aquí, cuando llegue a cero, bueno, ahora va a llegar a cero ya, me voy a esperar. Pero se recupera, se pone 900 solo cuando llegas a cero, cuando ha pasado por Garay. un checkpoint. Es adictivo esto. Ah, no está mal, está guay. Nuevamente descubrimos que eso, que los gráficos minimalistas pueden traer. Mira, qué gracioso esa. Pueden traer juego. ¡Ah! Oh. Richard Sogaray. Dan ganas de ver siempre un poco más allá. Eso es lo que tiene, es lo que tiene. Simpleza gráfica. Agota. Mira, creo que ahora se me repone a 900 sin quedarme ahí. Y tiene dos velocidades. Cuando le das un rato hacia el lado, pues va más rápido. Es curioso. Pero, claro, tiene la inercia y. Quiero ver qué pasa si te quedas si fuel en el aire. Pues supongo que explotará. Pero como hemos repostado, cada vez que repostas. Es que si le das demasiado para el lado, tiene después inercia. Cada vez que repostas, creo que tiene un. Voy a tirar mejor por aquí, tío. Bueno, ahora lo vas a ver, creo, Cristian. Ahí, Cristian Richard. Ahora lo vas a ver. No.
Aquí es más fácil. Espérate, no, no. Dani, si antes las pasa de sobra, no hace falta tampoco. ¡Oh! ¡Mierda! Mira, y encima te empieza con el fuel con el que llegaste, ¿sabes? ¿Cómo lo habrán hecho eso? Curioso, ¿eh? Bueno, está mal este, ¿eh? Es eso, minimalismo gráfico y... Pero ahora vamos a llegar un paso más allá. Vamos a... Venga, ya está. Vamos a bajar un paso más en el minimalismo gráfico y vamos a hacerlo más difícil. Vamos a aumentar un nivel en la jugabilidad y en el disfrute. ¿Cómo es posible eso? Así. Por ejemplo, cargando. A ver. Mira, por ejemplo, yo creo que el Mountain King este estaba guay. Pero es que vamos a ir subiendo en jugabilidad, ¿eh? A medida que vamos a bajando en gráficos. ¿Cómo era? Mountain King, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. También del año 83. Este también estaba en Atari, creo. Este lo que no me acuerdo muy bien cómo era para jugar. Vamos a ponerle que no todo. ¿Ya está? Está jugando en el ordenador, ¿eh? Me jugar a mí. Déjame jugar a mí, hombre. Ahora. No, quiero coger todo el oro de... Ah, eso. Este juego tenía muchas cosas guapas, ¿eh? Tenías que mirar así... ¿No llega ahí arriba? Pues, si te venían los bichos, tenía que alumbrarlo para poderlo ver. Pero mientras alumbrabas, curiosamente, no podías coger el oro. Que los bichos son negros, claro. No sé por qué, con la luz encendida como que salta más, creo. Abajo vemos que queda, va bajando, 200, 190 es el número de oro que tenemos que coger. Y creo que entonces aparecía como una especie de... No, por lo que aparecía, que tenías que cogerlo y subirlo arriba del todo. Y hemos cogido el tope. Y ahí está el tiempo. Hay que encontrar dónde está eso. Oiga, esto es tan enorme que ahora cualquiera sabe dónde está. Ah, la música te iba... Te iba indicando, es verdad. Y aunque parezca que no, la música te indica por dónde tienes que tirar, ¿eh? Ni que queda por aquí. Aquí, antes me decía que por aquí, ahora ya no. Ah, es que tenía que alumbrarlo o algo. ¿Por qué no suena la música? Me ha alejado demasiado. Vale, era ahí. Pero como...
¿Cómo subo ahí? ¿Qué tengo que coger eso? ¿Por dónde es? Hostia, el Pitfall 2 también. Pero eso ya está muy visto. Oye, es que no puede subir de verdad. Esto me mata, ¿no? Sí. ¿Qué tengo que cogerlo de ahí en medio? Vale, vale. Vale, que me han matado, que sí. Oye. Mira, ¿qué pasa? ¿Cómo? Ah, que los murciélagos tenías que alumbrarlos, pero ¿lo veis? Que hay que alumbrarlo, pero no me matan. Y no le he puesto inmunidad. Es que es mejor intentar subir, pero... Mira, ahora se ha subido. Vale, Dani, eres más torpe. A ver, aquí no, pero ahí sí. Por ejemplo, aquí sí. Claro, picha. ¿Dónde está eso? ¡Ah, no, 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 no! Y tarda un rato. Vale. Espérate. ¿Cómo llego ahí? Qué raro, pero ¿cómo lo hacía yo esto? Hombre, si esto lo hacía. Es que no sé. Ahora encima no ha soltado. Yo no sé por qué se tira aquí ahora media hora. Una vez más. Que me acuerde cómo es. Es que me da mucho coraje, tío. Haber jugado el juego y no acordarme cómo iban. ¿Qué? Sube cuando le da la gana. Ahí arriba hay un fuego. Que creo que tienes que coger la corona y llevarla ahí. Mira, ahí hay algo. ¿Qué era eso? Tenías que encontrar con la luz algo. Es que te lo iba indicando por eso con... Eso. ¡No! ¡Mierda! Era eso, tío. Estaba por aquí, ¿no? Venga ya, hombre. Está por aquí. Ey, estaba por aquí. Ahí arriba está. Mira, creo que con esto... ¿No? Oh, me creí que podía pasar por ahí. Mm.
¿Cómo era esto? No me acuerdo cómo iba, tío. No me acuerdo. Vamos a seguir con el minimalismo, anda. Más para atrás todavía. ¿Se puede ir todavía más para atrás y aumentar en calidad? ¿En jugabilidad? Sí, se puede. Pero hay que grabar un disco. Este juego que vamos a poner está en español. Pero yo hoy no tenía ganas de ponerme a cargar cintas en español. Así que vamos a grabar el disco. Creo, ¿no? Que era que había que grabarlo. A lo mejor el monocarga este no era, ni mucho menos. Richard Sogaray. Tienes que ir por abajo en la abertura y se hace una calavera. ¡Ay, me lo dices ahora, Richard! Te odio. Richard Sogaray. Subes por la calavera y agarras la corona. ¡Ay, me lo dices ahora! Anda, si está en un. Anda, pues si está en un. Está en una carga. Estoy por cargar otra vez el juego y hacerlo, Richard. No, no tengo ganas de buscar otra vez la llamita esa. Ah, que era por abajo. Yo me creí que es que eras inmune al fuego por ahí. Bueno. Yendo para atrás en minimalismo y subiendo en jugabilidad y disfrute. Richard Sogaray. Lo siento, el lag demora como 40 segundos. Ya, hombre, no. Era broma, Richard, por Dios, demasiado. Pero es verdad que hay mucho lag siempre, ¿eh? Este es parecido. Electronic Arts, señores, ¿eh? Vamos para atrás en minimalismo. Y hacia adelante en jugabilidad. Electronic Arts. ¿Esto qué está de crunching o qué pasa? Si no grabo el disco en un momentito, ¿eh? Pero me parece que se está cargando, ¿no? Sí, se está cargando. Creo Richard Sogaray. Cara sonriente. Es que este tiene los hechizos y todo, ¿verdad? Uf, no me acuerdo muy bien cómo va este. No, vamos a ponerle que no al trainer. Reino de lo imposible. Un juego para jugar a dos, súper divertido. Dejad los gráficos. Pelea contra momia, contra. Casi que podemos dejar la demo, ¿no? Esta demo la vi yo en el Corte Inglés de Málaga, tío, cuando todavía no tenía el Commodore. El juego es una especie de Gauntlet, pero. No, no, no. Mira, vamos a leer las instrucciones. Dice: el malvado clérigo Whisky ha robado las siete coronas de los reinos medios. Las ha escondido entre las 13 mazmorras fortaleza. Tu misión, entrar en las mazmorras, encontrar las coronas y salir de ellas viva. Las llaves. Somos de Dungeons and Locker. Algunas dungeons están cerradas, tienes que coger la llave. Get the and try to get back out. Tienes energía, movimiento. Joder, eso es un scroll, ¿eh? Fijaos lo que es un scroll. Ah, no, FCP. Son los hechizos. FCP. O vaya.
Confused, freeze y tal. Ah, que tienes que apretar el botón a la izquierda el Confuse, arriba a la derecha Protect y arriba el Congelar. Y para abajo es el hechizo que tengas, pues lo que voy a hacer. Venga, vale, sí, ya. Déjame empezar. Este, para jugar algo, de verdad que era súper divertido. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta de una cosa, de poner los micro sprites, que yo no veo tres en un burro y me, vamos, me voy a tener que poner súper pegada a la pantalla para ver esto. Bueno, este es el muñequito diciendo adiós. Adiós, adiós. Recordemos que tenemos las cruces que paran a las momias. De verdad, está súper divertido jugar a estos dos, ¿eh? Ahí tenemos un hechizo. Richard Sogaray. Viendo este juego se les ocurrió hacer el Antatac cara sonriente. Mira, otro minimalista guay. Pero este es más, este minimalismo es más como Doriano, este de aquí. ¿Qué hechizo he cogido? No me lo pone. Fijaos, una pantalla laberíntica, ¿eh? Es como... Oh, oh. Las cruces también te joden a ti, no os creáis. Richard Sogaray. Aunque el Anta ataca del 83 y este del 84. Me van a matar. Ahí tenemos la llave. Se atasca un poquito. Tengo que esperar que se vayan estas cruces. Y ahora pa, tenemos que dar la vuelta. Aquí no te podía tirar, ¿no? Aquí no, no, no. Lo que pasa es que jugando dos te podías putear a ti mismo. La portada de este juego es chulísima, por cierto. Esto es mejor hacerlo con inteligencia, creo. No. Richard Sogaray. Menos mal que se atasca. Pensé que te caías por los agujeros. Es verdad. Digamos que tiene un 3D raro. Mira, la primera pasada. Esta es más o menos de tutorial, ¿sabes? Para que te enteres cómo va. Puedes elegir aquí el nivel. No con uno avanzado, a ver. Control un poco tosco, pero... ¡Ay, que ahí había un hechizo! ¡Mierda! No lo he cogido. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia, claro! No puedo ir para atrás. Hasta que no tenga la llave. ¡Oh! Escape. Me creí que era el espacio, el hechizo que tuviera en la mano.
Richard Sogaray. Está para Atari y para Spectrum también. Sí. Oh, y ahí me van a matar. Tal vez te encerrabas a ti mismo y te matabas. Anda, mira. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Y muy malamente. Es que me he puesto en una. A lo mejor. En un nivel demasiado difícil. Vamos a jugar a este. De verdad que para jugar a dos, aunque no lo parezca, está súper divertido este juego, ¿eh? Sobre todo si jugáis a putearos. Quiero utilizar un hechizo. El Confuse. Nos ha confundido. Hostia, pero duran. Duran 5 segundos. Literal. Después tengo que dar la vuelta, no vea. ¿Y por dónde es? ¿Por aquí abajo? Está súper larga, ¿eh? Para después para dar la vuelta después no veas. ¿Será la llave? El juego no sé si tenía final, supongo que no, ¿eh? Pero podías ir jugando los niveles y ya está, estaba guay. Ah, oh, ya metió la. Mierda. Y como. Mierda. Reino de lo imposible. ¿Podemos seguir retrocediendo en minimalismo y aumentando? Lo que dejas por el camino es infinito o se te gasta. Creo que es infinito. ¿Podemos seguir retrocediendo en el minimalismo o al menos manteniéndonos y aumentando la jugabilidad? Sí podemos, sí podemos. Sí se puede, sí se puede. Con otro clásico, precisamente de Electronic Arts, también está en español de la mano de Drosoft. Con dos picks. Archon. ¿Habéis jugado al Archon? También para todos los sistemas americanos, Atari, Apple, Commodore. En la misma pantalla, porque te vienen dos. Qué pesado. Vamos a ver el juego. Archon. Seguimos con el minimalismo gráfico, aunque no tanto tampoco. Bueno, es verdad, aquí a lo mejor. Richard Sogaray. Lo vi jugar,
nunca lo jugué. Pues es un gran juego para jugar, de verdad. Un juego chulísimo. Muy entretenido, muy original. Yo lo tengo tatuado. Tengo un tatuaje de este juego. Y la verdad, me encanta, tío. Me gusta el juego, me gustan los gráficos, me gusta el concepto, me gusta Electronic Arts de los años 80. Fijaos qué tontería respecto a lo que hemos dicho al principio, ¿verdad? ¡Viva lo retro! ¡Fuera lo nuevo! En este caso, entonces, ¿qué? Es Electronic Arts. ¿Esto qué es retro o nuevo, hijo? De verdad, ¡oh! La ignorancia del retro, tío, jamás parará y siempre florecerá con nuevas ramas retorcidas y venenosas. Qué ignorancia, de verdad. Qué estúpido, qué postureo, qué pena. Qué penísima. Oye, está tardando en decrunchar el archón, ¿eh? Ahora ya carga. ¿O no? Venga, hombre. ¿Te lo he cargado yo así? Ah, que le tengo que dar al botón, seré idiota. Ay, perdón, 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 perdón. No, no, hombre, vamos a poner. Del año 83, amigos. Venga, venga. Había que esperar a la música, creo. Ah, no, pre-run key. Ya está. Los de, eran muy especialitos los de electrónica. Bueno, pues seguimos con el minimalismo gráfico, no tanto como en el reino del imposible. Pero seguimos con los microstripes. Archon, un juego de ajedrez, dice la gente, no es cierto, es un juego arcade de uno contra uno, en el que cada una de las criaturas que estamos viendo, yo voy a jugar con la oscuridad, vamos a ponerla en player, computer light, light first, pues venga, cada una de las criaturas que podemos controlar en el tablero tienen unas particularidades, algunos normalmente es todo de acuerdo, joder, cómo empieza esta gente. Joder, y eso que estaba puesto en fase. Y yo con el joystick no bien puesto. ¡Genial! Pues me van a matar. ¿Veis el ataque de ese? Mi ataque es diferente. Mi ataque es. Veréis. Eso. Ah, pero. Joder, no valía, tío. Me tenía que. No se vale. Tenía que cambiar el joystick, mierda. Podría haberle ganado fácilmente. La mantícora. Todos son elementos de la oscuridad, criaturas de la oscuridad contra criaturas de la luz, cada una con sus características, sobre todo en velocidad y ataque. Algunas tienen otras habilidades como lanzar hechizos. Nuestro objetivo es acabar con todas las piezas del contrario u ocupar las posiciones de las casillas que tienen esa pequeña luz brillante y ya ganar la partida. Hay bichos que andan más en el tablero, hay bichos que andan menos, hay bichos que son más rápidos aquí. ¡Hala! Me ha pegado un jalabinazo. Jalabinazo. Jabalinazo. Uy. Los elementos del escenario te impiden cruzar o te enlentecen para hacer un poquito más, ¿sabes? Y esto que parece una tontería es un entretenimiento increíble, sobre todo jugando también uno contra otro. Y me están pegando una paliza, señores. A ver, el avance un caballero. ¿Lo veis? Los caballeros andan un poquito nada más.
Yo le voy a lanzar también un teleporte. A ver, ahí estamos. Teleportar. No, pero no. Ah, que teleportar. Ahí estamos. Decimos, teleport. A este señor, lo que queríamos hacer antes. ¿No tiene otra jabalina ella? Sí. Lo hemos teleportado ahí a través de un hechizo de nuestra bruja. Richard Sogaray. El de la jabalina está salado, Sí, y sí. asediólo a dos. Atariado. Juegazo. Esto es un juegazo, hombre. Mira, a tomar por culo. Si es que encima era muy fácil ese combate, si no hubiera tenido que cambiar el joystick. Él avanza, porque va a por las casillas de luz. Yo voy a avanzar con la manticora este, que corre más. Él sigue avanzando sus caballeros. Nosotros tenemos a nuestros goblins, esto no sé si eran goblins o trolls. Tenemos aquí a nuestro troll, que es uno de los elementos que yo tengo tatuados. El basilisco, no me acuerdo qué es lo que hacía. Este mimetizaba al enemigo, o sea, era un mimic que se convertía en lo que tú, en lo que se estuviera enfrentando. El dragón era súper poderoso, obviamente. Vamos a quitarnos esto de aquí. Este es que lo que pasa, lo que le pasa al troll es que es muy lento. Y su disparo es muy lento. Pero. Como te dé. ¡Ah! ¡Oh! Me ha fallado el joystick. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué me dispara así el joystick de mal? Los sonidos que escucháis, plim, plom, es que ya tienes disponible de nuevo el ataque. El ata ¡Oh, mierda! El ataque tiene una carencia. Cuando hace plim, es cuando lo tienes otra vez disponible. Joder, ese me está jodiendo, ¿eh? Intercambio. Revivir. Podemos revivir a una pieza caída, así que vamos a. ¿Qué ha pasado? Tiene que tener una. No sé lo que ponían. There is no opening, no sé qué. ¿Y pierdo el turno? Hostia, ¿pierdes el turno? No. Pues si no te puedo vencer con otro enemigo, te imitaré. ¡Oh! ¿Cómo me ha dado ahí? Joder, qué paliza me está dando el de la jabalina, coño. Maldito sea. Ah, es que tengo que tener una casilla vacía al lado para. Imprison. Oh, me ha imprisionado el dragón, no lo puedo mover. Voy a ver si me dejará revivir. No, no. ¿Cómo que sí? No. Ahora sí. Uy, el Fénix. Me va a dar una, porque el Fénix es como mi Wraith ese. Tiene un ataque que encima es inmune. ¡Oh! No sé por qué me dispara en diagonal. Tengo que hacer que dispare él. Cabrón. Toma. Hostia, pero no me ha quitado nada. Es que eso es otra. Hay ataques de algunos enemigos que no le hacen nada al otro casi, ¿sabes? Toma. Es que es eso, es una estrategia de acción muy buena, tío, porque tienes que estar ahí, fijaos. Bueno, ahí el ordenador se queda pillado porque está puesto en fácil, creo, ¿eh? Esto es difícil, no hay huevo de darle al ordenador. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me he lentecido ahí con! Cabrón. ¿Por qué me dispara en diagonal? Joder, qué cabrón, esquivando eso así.
Toma, te he dado. ¡No! Y tenía la oportunidad ahí. Toma. Toma. Cabrón. Y a este ahora le voy a dar por culo bien. Dispara, dispara. Muy mal, Dani, muy mal. Qué mal. El de la jabalina me va a matar. El de la jabalina me va a matar a todos. Anda, y encima ha revivido el Fénix, hijo de puta. ¿Puedo volver ya al dragón? No. Es que si veis, los elementos del territorio también influyen bastante, ¿eh? ¡Hala! Mira, Dani, que... ¡Hala! ¡Hala! Venga, otra vez. El duelo. Quiere venganza. No la ha dado, tío. No es como cuando él dispara su ataque. Huye. Y el mío no dispara. Y eso no la ha dado. ¿Habéis visto cómo el disparo la ha atravesado? ¿Será posible? Toma. Toma. ¡Ay! Toma. Uy. Toma. Toma. Se la ha cargado dos veces. Es que esta es la versión mía de la jabalina, ¿sabes? La manticora es la versión mía de la jabalina. Oh, uf, ahora cuando estoy ya tieso, ese es su versión del dragón. Es súper poderoso. Es imparable, ¿no? No, Gil, no. No quiero, no quiero, no quiero lanzar con. ¿Puedo mover ya a ti? No, este está todavía. Yo creo que hasta que no mate al mago. Joder. Shift time. Ha pasado turno él. Pues bueno, pues me ocupo de esto. Estoy con la partida medio ganada, pero claro, tendría que ganarle a este y teletransportarme aquí y ganarle a este. No. Y no me puedo teletransportar aquí porque es un punto de magia. Un elemental. No. No. A ver si me puedo cargar al hijo puta este de una vez. Joder, es que él no falla, ¿eh? Este es un elemental de aire. He invocado con la bruja. ¡Oh! ¡Qué poco te ha faltado! Joder, y se está masacrando en el ejército. Hombre, a este le queda el unicornio todavía y todo. Yo prefiero al unicornio, al troll, la verdad. A ver si con este le puedo dar al menos un palo y me lo cargo. Joder, es que no, 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 no. Es que no me ha dado tiempo a hacer nada.
Adiós, el arquero. Este no me acuerdo si era muy bueno o no. Creo que tenía un disparo muy rápido. ¡Hala! Richard Sogaray. ¿Dónde pone el ojo pone la jabalina? Ya ves. ¿Ves lo rápido que es su disparo y lo rápido que recarga el disparo? Ay, yo no atino. Hola. Me va a matar ya. Ya estoy acabado. ¿Pero por qué no puedo lanzar en prisión? Richard Sogaray. Dispara más rápido que le goulas. Sí, es que eso es lo que tiene, que es muy rápido disparando. Como es el arquero. No sé por qué no me deja lanzar al impreso. Pues no sé ya qué hacer, la verdad. Porque con el dragón aquí. Este que. Contra el unicornio. Es que los trolls esos, los goblins esos míos no hacen nada. Él no sé por qué no acaba ya conmigo, la verdad. Bueno, ya va a acabar. Ya va a acabar, ya va a acabar. Toma. Hijo de puta, es que de un rayazo me ha matado. Y ahora nada más que le queda. Pero no puedo moverla, yo creía que la podía mover. Y nada más cambia ya el tiempo a ver lo que hace él. Me lanzará un elemental, ¿no? Efectivamente. Y va a acabar conmigo. Ah, con el dragón. ¡Oh! Me dispara mal esto. Disparo del dragón es así como lento, pero no veas. Es que el dragón que me lo hayan. Es que me ha echado el hechizo de imprison y no lo puedo mover. Sigo sin poderlo mover, ¿no? Este no la puede liberar, joder. El guerrero, que es como. ¡Hala! ¿Veis que me dispara en diagonal? ¿Pero por qué me dispara en diagonal? Es que yo, joder, me ha dado, ¿no? Hasta luego, Basilisco. ¡Toma! ¡Oh! Es que el unicornio tiene un rayazo, no un rayo, tío. ¡Hijo puta! Te voy a presentar cara, venga. Venderé cara a mi derrota. ¡Venga ya! ¿Cómo me ha dado? Toma. Dice que voy. Dice, espérate que voy. Hijo puta. No tengo nada ya. Hasta que no mate al mago va a estar siempre así.
No me queda eso. A ver si puedo matar al mago. Y está colocada por un troll. Con la cachiporra. Es que fíjate la vida que tiene el genio, ¿eh? El hijo puta. A ver si hago algo contra este. Y si no, pues ya está. Ya hemos perdido. Magos contra magos. ¡Toma! ¡Toma! Joder, le he dado yo, ¿no? Antes, tío. Pues ya he perdido. Ya sé que he perdido. No, venga, no. Choteo, no. Vamos a poner el último juego, ¿no? Al final no pasa nada. Simplemente, bueno, venga. Vamos a jugar hasta el final, venga. Toma, ve, toma. Le he dado dos veces. Me lo he cargado con el Goblin. ¡Jódete! Pues nada, voy a vender cara a mi. Oye, ¿ese quién era? Que estaba ahí. ¡Oh! Que tenía ahí ese desde el año Catapum y no me había acordado. ¡Oh, qué idiota, tío! ¡Qué idiota! Mala. Tío, qué idiota. Pero si me lo había matado, ¿no? Ahora sí que te lo ha matado. Hostia, tío, es que me he quedado tan pasmado de tener eso todavía ahí. Qué idiota. Richard Sogaray. Dale que si se mueren todos los amarillos te lo dan empatado. Y vamos, me voy a matar yo todo lo amarillo con el troll y el dragón impresionado. Qué va. No hay nada que hacer. Pero tío, qué idiota. Es que me podía haber cargado hasta el mago con ese. Me he quedado tan pasmado que lo he manejado súper mal. Lo menos te da una. Venga, el dragón contra todos. El dragón contra si no lo puedo mover. Ah, ya puedo. Venga ya, que me estaba cubriendo. Ah, es que lo amarillo, claro. Lo amarillo lo atraviesa. Mierda. Realmente nunca se me dio bien el archón, ¿eh? Pero está divertido el juego, ¿verdad? Otra demostración de que gráfico minimalista, diversión máxima. Y vamos a poner la máxima expresión que existe en esto, en el Commodore 64, con un clásico que todos conocemos, llevado al minimalismo máximo, pero con el mismo nivel. Con el mismo nivel de entretenimiento. A ver, este estaba aquí. ¿Cómo que no? Sí, hombre, sí. Aquí está. De la mano de Load and Run. ¿Cómo no? A ver, este 93, ¿este qué más hizo? Juegos de Commodore, ¿no? La marca Commodore. De Kingsoft. Pero entonces este de Kingsoft, el Galaga este. ¡Ay! Te lo he dicho. Esto es sorprendente, ¿eh? Lo que hicieron aquí es sorprendente. Vamos a despedirnos con esto. Con este minimalismo máximo. Pero máxima dificultad. Máxima diversión, que diga. Aliens. El Galaga. De Pesky. El Galaga del Commodore PET, portado Commodore 64. Choy, y por favor. Vámonos.
¡Qué vicio! Vámonos. Ojo que tiene la captura de nave y todo, ¿eh? Del Galaga, grado 2. ¿Eh? ¿Qué me ha dado? Mira. Pero bueno, no se vale. No deja a uno de esos vivos para que venga a capturarnos, hombre. Las oleadas son iguales que las del arcade, ¿eh? Ay, no, no, que no quiero matar a ese. No, no. Ahí viene. A ver si me captura. No, para ti no. Venga, venga. Te lo estoy dejando el huevo. Captúrame, hombre. A ver si por aquí. Es que me disparan, es que me disparan. No se puede. A ver. Captúrame, hombre. Pues nada. Será la próxima. Te capturan, ¿eh? Y todo. Grado de habilidad. Oh, mierda. Toma ya. Toma ya. No, mierda. Tres se me han escapado. No puede ser. No puede ser. ¿Qué os parece? Vida extra. ¿Hace falta o no hace falta buenos gráficos para disfrutar? No. Y aún así, que vivan los buenos gráficos, ¿eh? Y que vivan los juegos modernos. ¡Vivan los triple A! ¡Oh, y muy mal, Dani, llevado ahí esto! ¿Me capturas? ¿Me capturas? Ahí estamos. A ver si ahora la podemos salvar sin destruirla, que eso es la otra. Que lo más fácil en estos casos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Viva el Galaga, hombre! Venga. ¿Veis? Aquí sí podemos hacer esto. Venga, venga. Venga, toma ya. ¡Oh, esos disparos con efecto, hijo de puta! Richard Sogaray. Qué bueno. No me lo esperaba eso. Está completita la cosa. Y más grados de habilidad. Es igual que el arcade. Y cambian las oleadas de grado de habilidad cambian. Que esto ya no son ni sprites, ¿eh? Esto es pesqui puro. Toma, perfecto. Perfecto. Por cierto, muy buena la versión de GAL Plus de Commodore 64, ¿eh? La continuación cubo de este Richard arcade. Sogaray. Te iba a decir en broma si no te daba algún power up y me tapo la boca. Eso era de la máquina original, en el Galaga podías hacer eso y aquí también. Decía que era muy buena la versión GAL Plus, que es la continuación de este arcade. La versión de GAL Plus en Commodore está muy guay.
Bueno, me parece que aquí vamos a llegarnos al grado 10 y terminamos. No voy a estar hasta mañana. Aunque cada vez, fijaos que las oleadas de disparos son más, ¿veis? Son más dirigidas y más certeras. Trepidante, ¿eh? Venga, vamos a ver este grado de habilidad y ya está. ¿Veis que cambia? Pero vamos, con la doble nave encima vida extra. Uf. ¡Uy! ¡Uy, que se me van escapando ahí! El doble disparo... Juan G juega. ¿Este qué juego es? Este ya ve tú. Este es el Meganova. Perfecto. Pues venga, nos vamos con este perfecto, esas tres vidas, esa vida extra. Un saludito, amigos. Qué bien nos lo hemos pasado. Vivan los juegos minimalistas, vivan los juegos triple A, viva el pasado, viva el futuro, viva el videojuego, señores. Viva el videojuego. Viva el videojuego y el mundo del videojuego. Abajo las banderas, abajo los equipos. Abajo los partidos. Abajo es el mío es mejor y el tuyo es peor. Todo eso abajo. Abajo los feos. Dejaros de haceros fotos para Twitter si sois feos. De verdad. Es desagradable veros la cara. ¿Vale? Abajo las estanterías. Rompan sus estanterías. Abran sus cartuchos de MSX. Jueguen. Jueguen a los juegos. Jueguen al Bonjack planeando. Jueguen al Bonjack bien, planeando. Hay que planear. En el Bonjack. Le das varias veces al botón y planea. Ay, Dios mío de mi vida, qué largo es el camino. ¿Cómo deber te queda jugar al Jumping Jack? Espero que hagas los deberes cara sonriente. ¡Ay! Lo hemos olvidado. Venga, lo vamos a poner, Richard. Hombre, para uno que dices. No, hombre, no, lo ponemos. Se me había olvidado Richard completamente. Sparrow. Saludos, nos vemos. No, hombre, no, no se vayan, no se vayan todavía, que aún hay más. No se vayan todavía, que aún hay más. Venga, vamos a ver el Jumping Jack ese. El del año 91 y ya sí que nos vamos. Juan G juega. Saquen sus sistemas de las fundas. Sáquenlos. Abran sus sistemas más de una vez al año y miren lo que hay dentro. Ay, Dios mío, Juanje, qué largo es el camino, ¿no, Juanje? Qué largo es, tío, para los que llevamos aquí años ya. Qué largo, tío. Y no se acaba, no se acaba. Siempre, siempre hay chapapote que quitar. Siempre el chapapote. Vamos a ver este Richard jumping. Sogaray. Bueno, dale. Mira, tiene hasta una intro y todo. Vamos a ver la intro del Jumping Jack. Esto es bonus track, que diría aquí el maestro Juanje. Bonus track. Born to stay together forever. Mira qué bonito. Es que he visto esa animación, ¿veis? Los frames eso. Y tiene que pinta de ser una demostración minimalista de microsprite. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Año 91. Pero que se nota que es un porte de un juego antiguo este. Vamos a darle, vamos a darle. Hay dos de arrancar. Voy a arrancar más grande, a ver lo que pasa. A ver si carga del tirón este, que a lo mejor no carga del tirón, a ver. Sí, tiene pinta de carga del tirón. Ay. Mira, mira, mira. Con el Walker. Con el sprite del Walker. Ah, pero esto es la intro, coño. No los crackers. Otra más. No, mira tú. No le gusta a la gente aparecer. ¿Qué le Richard gusta a Sogaray. la gente aparecer? El original es de 1983 de la campaña Image. ¿De la qué? Ah, de Image. Es verdad que lo has dicho antes de Spectrum. Vamos a verlo. Game of Software Presents. Superior Gamer World, Game World Product, Production.
Jumping Jack. A ver si pone algo de Imagine por aquí. Sí. No pone nada. ¿Ni prefiere me va a poner? Esto es... ¿Otra intro? Ah. Push your buttons. Level 1. Vale. Vale. A ver. Venga. Se abre otra vez por el techo. Venga. ¿Viene para acá o qué? Ah, viene para acá, viene para acá. Venga. Este es el... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué saltas cuando lo...? ¿Es el mismo, Richard? ¿Se supone que es el mismo? Ahora sí. ¡Eh! Venga, ya viene, ya viene. ¡Ole! ¡Ole! Pues me creí que la animación era la de la intro, ¿eh? No es la de la intro, precisamente. ¡Ay, ay, 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 ay! Richard Sogaray. Salta por el agujero hasta llegar arriba del... Sí, sí. Eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Más no! ¡Más no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero es el mismo juego, Richard, entonces? Richard Sogaray. Más adelante aparecen enemigos. Anda, encima. Uy. Uy. Ay, 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 ay. Ole. Vamos, 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 vamos. Ole. Entonces es un port del de Imagine de Spectrum, fíjate tú. Pues sí, 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 esto es minimalismo spiritiano en su máxima exposición. Se nota que es un port de Spectrum y que no son los cuadraditos de la intro que hemos visto, que eso sería más comodoriano. Han querido reflejar el gráfico del Spectrum, supongo, también. Mira, ahí hay uno tirado. Anda, mira a la bruja. Richard Sogaray. Es el mismo, aunque cuando salta en la versión vieja tiene una animación, no salta derecho. Anda. Supongo que todo el mundo sabrá por qué las brujas están representadas con una escoba entre las piernas, pero por favor. Tiene que ver con el antimonio. Y los frotamientos. Madre mía. Qué desastre repergo. ¡Oh! Como te retrases un segundo. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No! 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 Oye, ¿pero cuándo te matan? Cuaje juega. ¡Qué desastre Respergu! ¡Qué desastre Respergu! Cuaje juega. Parece de esos youtubers que no se pasan la primera Dani cara sonriente. ¡Ay, Dios mío! No que hay que oír. No que hay que oír. Me llega la segunda, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, Richard, ya lo he probado. Que conste que lo he probado. No es lo mejor que hemos visto esta noche, pero tampoco lo peor. ¡Qué demonios! Hemos visto esta noche que se puede jugar a juegos antiguos, con gráficos antiguos y que sean entretenidos. ¿Por qué no pensar que podéis jugar a juegos modernos con gráficos ultramodernos y que también sean entretenidos, amigos? El mundo del videojuego es amplio, generoso. Richard Sogaray. Cara sonriente. Amplio, generoso y, no sé, abierto a todas las mentes. Menos
a las poco hechas. A las mentes poco hechas, para eso no son los videojuegos. Pues bueno, un besito en la frente a todo el mundo, que nos vamos ya. Al amigo Richard, al amigo Juanje, que ha estado por aquí con nosotros, que yo sé que es habitual, aunque no se pronuncie, es que claro, venid. Juanje juega. Jugabilidad Lomé. Richard Sogaray. No es por pelear, pero el de CX es más entretenido, es más gracioso el personaje. Supongo. Juanje, ten cuidado, no te venga mucho del hater Daniel, vaya a ser que te crees más mala fama. Un besito también al amigo Atariado que ha estado por aquí con nosotros un ratete. José Único también ha estado después de mucho tiempo por aquí, que por Juanje fin no se ha juega. podido co coger. Hay cabezas más anchas que pescuezo. Richard Oy, Sogaray. oy, oy, Saludos a todos, oy, buenas oy, oy. noches, buen fin de semana. El amigo Browning también, que no se olvide, que no nos olvidemos de él, y todos los que habéis estado por aquí, que no os habéis pronunciado, pero que Juanje yo sé que juega. estáis ahí. O al revés, O no al me revés. acuerdo, cara Al sonriente. revés. Igual de feo es, Juanje. Tanto una cosa como la otra, igual de fea es. ¿Tú sabes lo que es más tonto, lo más tonto del mundo, Juanje? Bueno, no lo voy a decir, venga. Vamos dejando ya de Venga. Un besito en la frente a todos. Sleep bites. Adiós, adiós, adiós.